Juego. Yo creo que fue el. Curiosamente, mi vida ha sido un juego. A veces muy difícil, muy duro. Pero pues, o juega uno o juega. Y más vale entrarle al toro. Primero, la desviación de la forma y crear espacios y que cada quien la mueva a su manera. O sea, de eso se trata, ¿no? Que la gente interactúe y que forme su propia escultura. Cuando Marisol estaba preparando su exposición para el Bastión de Mármol, para el Palacio de Bellas Artes, Raquel Tibó le dijo: no está tu trabajo a la altura de Bellas Artes. Tienes que hacer una propuesta que sea lo suficientemente atractiva y digna para el mayor espacio emblemático de arte en nuestro país. Tienes que dar en el clavo. La tradición señala que Marisole, que vivía en una casa en Polanco, en la calle de Cicerón, contigua a Ferrocarril de Cuernavaca,
en este dramatismo de encontrar, de llegar al punto que Raquel Tibol le había dado, encuentra en las propias vías de ferrocarril de Cuernavaca los clavos de Durmiente. Los compra al mayoreo y empieza a trabajar en esto. Siento sensacionalmente libre, porque como es una donación, ya no los voy a cargar, ya es para todos. Thank you.